nos va a enseñar que todo sabe mejor desde una tostada. Y más porque nos acompaña un clásico de la cocina mexicana, pero mira, ahora con chanfle. ¡Eso! ¡Juntos presentamos tostadas de picadillo de pollo! Este Reyes Sound de Cero Solo es para usted y su familia y comienza así. Con la cacerola ya bien caliente. Y vamos a hidratar, mi Mau, por favor, con suficiente aceite. Ya lo sabe, ahí está perfecto. Y después movemos perfectamente con la intención de lograr que se vaya a todos los rincones. Un inicio poderoso de cocina mexicana, cebolla y ajo. Así es, vamos directamente a la cebolla y el ajo con la intención de que esto nos dé el calor que necesitamos. Una vez que ya andamos por ahí, mi Mau, entonces sí, vamos a dejar que se sofría perfectamente la cebolla. ¿Eso cómo será? Ya lo sabe. Un par de minutitos, la cebolla comienza a transformarse. Se va a hacer, ¿de qué color? Transparente. Y además, hay que cuidar que, exactamente, citronar, hay que cuidar que el ajo no se haga en exceso dorado, porque entonces amarga. Correcto. Buenazo, ahí se escucha ya la fuerza del calorcito. Y una vez que andamos prendidos, va a salir de la rutina, doñita Don, carne molida de pollo. Importante, la consigue en la pollería, solo hay que pedirle al señor de la pollería que la pase por el molino o en el supermercado en las charolitas clásicas. Bueno, eso, nada difícil de encontrar. Viene el pollito y una vez que esté el pollito ahí, que no se nos olvide, fundamental, lograr salpimentar. Sal y pimienta para tener la personalidad que merecemos. Y, caray, es que es momentazo, sí, momentazo, la frase del día para avisar con alegría. Me traigo al Mau, mira, bien movido. Acá la tenemos llenas de sabor y brillo, tostaditas de picadillo. ¡Wow! ¡Eso, mi Mau! Buenazo. Y mientras se va sellando la carne, ya sabe, hay que irle dando estos clásicos golpeteos para irla porcionando y que no quede en presentación albóndiga. Ahora vamos a recordar juntos un caldillo de jitomate tradicional. Principalmente tres ingredientes. Llega por acá que es su jitomate. Eso. Protagonista de la cocina mexicana y del mundo, como la italiana. No solo eso, sino también aromáticos por excelencia. Cebolla y ajo. ¿Qué es esto que el otro? Caldo de pollo. ¿Qué es esto que aquello? Caldo de pollo. Viene por acá el caldito de pollo y no olvide agregar sal y pimienta, siempre un requisito de la cocina. Y entonces sí, mi Mau, es momento de un éxito pa' licuar. Pero si le ponen la canción, con esa canción me acuerdo de la Cristal siempre. Ahora, mientras tanto, vamos a dejar que se siga sellando y llega con nosotros verduras al cubo. Así es, mira, en este caso ya están cociditas y son las clásicas del picadillo porque ya decidimos innovar y salir de la rutina con la presencia del pollo. Eso, llega chícharos. Además de esto, papa y también el tono de la zanahoria. En este caso, ya bien cociditos. Buenísimo. Mientras agregamos la zanahoria, entonces sí viene ese exitazo que me eché junto con el Mau, un dueto en la licuadora y se trata del caldillo de jitomate que de manera evidente nos hace saber que no ha pasado por cocción. Ni el jitomate ni los aromáticos y justo ese color tiene que transformarse a través de la fuerza del calor y del tiempo. ¿Quedó claro? ¡Sí! Y ahora, para que la abuela en casa esté tranquila, siempre cumplir ¿con qué? Con hierbas aromáticas. Con su laurel. Importante. Su laurel. Llegamos por acá porque vienen tostadas caseras. ¿Qué vamos a hacer? Tortillitas taqueras que nos sobraron del fin de semana, la va a llevar directo al comal a temperatura baja, siempre flama baja para lograr que logre asarse y que tome ese tono dorado y crujiente que nos merecemos. Y ahora sí, esto es papá la cocina. Tenemos ya la tostadita bien, bien asadita, crujiente como nos gusta. Después llenamos con el sobrantito de días pasados. ¿De qué se trata, Ned? Frijolitos. Frijolitos. Exacto. Y después de esto llega el picadillo que se va a echar el Mau para Valentino. Importante, no le pusimos picante por si a los chavitos no le gusta, pero si hay uno más valiente como el Mateo, que harto también es chipotle, hijo de nuestro Mau, entonces póngale chipotlito, ¿va? Una vez que andamos por ahí, familia, los quiero gritar, chavos. ¿Qué vamos a colocar? ¡Lechuga! Pero los ingredientes, Anet. Vamos a colocar que la lechuga. Crema. Y además de la lechuga, también harta crema suficiente. Y no podemos olvidar una lluvia que nos encanta y también a los chavos. ¿Qué es queso? ¿Qué es queso?